Hola, seguimos con el estudio de la palabra de Dios y hoy llegamos al capítulo 25 del libro de Números. Es un capítulo bastante triste lo que ocurre allí. Es bastante lamentable. Balaam pues no logró maldecir al pueblo, pero le dejó una estrategia a Balaad. Y la estrategia que le dejó a Balaad pues funcionó, tristemente funcionó. Él le dijo que usara a las mujeres moabitas para incitar a los hijos de Israel primero a comer cosas sacrificadas a los ídolos, segundo a participar de inmoralidades sexuales y tercero que vayan hasta Baal Peor, para adorar. Y pues la estrategia que le dejó Balaam, y como ustedes, allí no se menciona Balaam en ese capítulo, usted dice, bueno, pastor, pero ¿dónde aparece eso? Y podemos encontrarlo en el capítulo 31, el verso 16. Allí vamos a ver que la Biblia nos deja como responsable de lo que sucedió aquí al consejo que dejó Balaam. Pero lo cierto es que en medio de esta circunstancia tan triste, Dios envía una plaga al pueblo y comienza a morir personas. Dice que murieron 24.000 personas. Y bueno, la decisión fue drástica. Tomar los príncipes de cada uno de esos, vamos a decir, de esas personas que se habían contaminado y tenían que ser ahorcados. Y cuando está sucediendo esto, entonces un israelita tomó a una moabita y la metió a la tienda, y allí encontramos la acción de Fignes, el hijo del sacerdote, que los mata a ambos con su lanza. Pues un hecho bastante terrible. Pero toda esta acción, o lo que ocurrió, pues detiene la mortandad y Dios pues premia el celo de Fignes y finalmente lo decreta a través de un sacerdocio perpetuo. Bueno, lo que podemos encontrar en este capítulo es prácticamente la lucha entre el bien y el mal. Vamos a encontrar aquí lo que es la obediencia y la fidelidad, y vamos a encontrar también las consecuencias de la desobediencia y la infidelidad. Lo interesante de todo esto, podemos también vislumbrar que a pesar de que el pueblo se corrompe, a pesar de que el pueblo abandona a Dios, a pesar de que el pueblo se contamina, Dios extiende su gracia y su misericordia. Y esa gracia y esa misericordia te alcanza a ti y me alcanza a mí. Te invito para que sigas estudiando su palabra y podamos completar la lectura de este capítulo 25, un capítulo, como ya mencioné, bastante triste, pero que también nos muestra la misericordia y la bondad de Dios. Seguimos estudiando a través de Reavivados por su Palabra.